to the Master G Show. Once upon a time not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercial shows, Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the arc, you did it second for the money and raps. Come on! Hola amigos de Show On, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa número 653. Hoy tenemos mucho para compartir con todos ustedes porque estuvimos en la fiesta de lanzamiento de Intertourist. Como si esto fuera poco, un nuevo lugar abrió sus puertas en Tucumán. Te estoy hablando de Shin y por supuesto vamos a mostrarte todo lo que pasaba esta noche. Así que quédense con nosotros, que así arrancamos. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ven a visitarnos y encontrar toda la moda que necesitas, amplios espacios climatizados, todos los cines con tecnología 3D, todo eso y mucho más en Portal Tucumán Shopping. Solo buenos momentos. Ahora sí, amigos, vamos a arrancar el Show On del día de hoy presentándolo a él, al hombre de este programa, el señor Javier González Toñone. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Muy bien, lo extrañé. Me extrañé la semana pasada. Claro que sí lo extrañé, pero esta semana usted estuvo bastante ocupado. Estuvimos viajando, estuvimos en Disney, Las Vegas, en Nueva York, pero todo esto fue acá en Tucumán, en Intertourist, exactamente, en 2 de Enhorabuena, con su lanzamiento de temporada de verano 2013-2014, así que veamos. Llega fin de año y nos vinimos al lanzamiento de temporada de Intertourist de aquí en 2 de Enhorabuena. Está como todo muy distribuido acá. Tenemos ahí Las Vegas, allá Disney, y del otro lado tenemos el Times Square de Nueva York, así que es como que hay un recorrido por todos lados. Ahora vamos a hablar con la gente, le vamos a preguntar a dónde serían de vacaciones ellos y por qué. Vengan, acompáñenme. Seguimos en el lanzamiento de temporada del verano Intertourist. Un evento increíble, ¿no? Impresionante, nunca me imaginé que sea tan bueno, che, la verdad. Nos encontramos en todos los eventos con Agustina Vita. Así es. No quiero decir que seamos el sanguchito, tipo en todas las fiestas, pero seguimos en Intertour y nos encontramos con el dúo Germano acá, celebridades de Tucumán. Estamos preguntándole a la gente, ¿qué destino de Estados Unidos elegirías vos hacer completa de vacaciones? Y bueno, a mí me gustaría mucho irme a Miami. Miami, ¿te gusta la playa? La playa, las ¿conoces? Compras, sí. Y yo a Miami. Miami. Sí, a ¿conoces Disney ya? No, todavía no tuve la oportunidad de irme. Y lugares nuevos para mí sería Las Vegas, por ejemplo. No conozco Las Vegas. Destino único, Las Vegas. ¿Conoces? No, no conozco. No, mi sueño es conocer Las Vegas, ir a verlo a David Copperfield en su show, cierto, al mago, sí. Y todos los espectáculos de magia y los otros espectáculos también. Mi sueño es Las Vegas. A mí me parece que el destino más recomendado para ir a pasarla bien, a disfrutar, a ir a la playa es Miami. Como tenemos de fondo a Disney, acá, Disney. Disney es muy lindo. ¿Con qué personaje de Disney te sentís identificado? Así de los clases. No sé, amigable con Mickey, mete pata con Pluto, volado como el pato Donald, no sé. La que una más princesa, me gusta, capaz. No, la que más me gusta es Tinkerbell, Tinkerbell porque a mis alumnitas les gusta. Una princesa. Una princesa, sí. Sí, sí. Blancanieves se murió, así que prefiero. Bueno, Blancanieves no. Medio bajón, y aparte muerde fruto prohibido. No pero quiero decir razón. Que vos hagas ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, para sí. Nada. Y volada como pato Donald. ¿Ah, sí? Sí, sí. Son medio como que te olvidas las cosas. Sí. Yo creo que el volada también te lleva un poco al Buffy, ¿no? Al metepata. Sí. ¿O no? Sí, soy bien metepata. Y una mezcla de amigable como Mickey y metepata como Pluto. No, Goofy, capaz. ¿Goofy? No sé. Bien metepata, digamos. Pero yo, por otra nota que hemos hecho, yo te diría que sos medio como Goofy, medio metepata, ¡no! Digamos.
Sí. ¿Con Peter Pan? Con Peter Pan. Sí, porque no me pasa los años. Joven para siempre. Joven para siempre, sí. No me pasa los años. Bueno, y atrás está esta campanita. Esta campanita, sí. Peter Pan. Sí. Para, bueno, ¿y vos con qué te sentirías identificada? No sé si identificada, pero me encantaría, si elegiría quién ser, sería Campanita. ¿Sí? Una vez más les cuesta separarse. Bueno, chicos, muchas gracias, disfrutar del evento y bueno, éxito con todo lo de ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y sí, a disfrutar de este evento que es realmente ya... Enorme. Enorme, gigante, enorme y de todo. De seguir comiendo. Bluebell, 50 años, el gusto de conocernos. Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas. Aguas del Azul, Action, pura fuerza natural. Il Barista, el artista en la preparación del mejor café. Il Barista, tartas, ensaladas, sándwiches. Il Barista, Delivery 400-1188. Oh yeah. What's up, world? Casino Parque te invita a disfrutar de sus 2x1 todos los miércoles y jueves de 21 a 0 horas. Vas a disfrutar un 2x1 de pizzas y cervezas en la barra de abajo o de un 2x1 de postres y bebidas en la barra de la planta alta. Pero si estás en pareja, vas a disfrutar de un par de copas de champagne para cerrar tu noche romántica. Todo esto y mucho más en Casino Parque en Avenida Soldati 440 y por reservas, hacelo al 455-3800. Nosotros seguimos aquí en Show On y nos vamos justamente a la siguiente nota en donde la gente de pie junto a la gente de la Gaceta hicieron la entrega del auto de los números de oro. Estamos en Pieve Automotores en la entrega formal del Clio Mio, un regalo que hizo Pieve a la Gaceta, a los números de oros. Estamos ahora con Alejandro Villalba, gerente general de Pieve. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias de nuevo por compartir con nosotros este momento. La verdad que muy contentos porque este co-branding que hicimos con la Gaceta fue un éxito total. Para la Gaceta era una primera experiencia, para nosotros también. La verdad que felices ver la cara de estos dos jubilados que se están llevando su cero kilómetro. Estamos ahora con Estelita Navarro, parte del equipo de marketing de la Gaceta, que vino a entregarte cero kilómetro aquí en Pieve. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Javier. Bien, acá muy contentos, entregándole. Esta vez le tocó a un jubilado de la banda, Ángel. Como ustedes ya saben, bueno, cada 24 semanas el entretenimiento hace un sorteo cuando finaliza y sorteamos en este caso el Renault Clio Mio de la concesionaria Pieve, así que muy agradecidos también. La verdad que estamos felices porque el auto lidera el mercado, es muy competitivo, la gente lo elige cada día más, con lo cual, digamos, esta estrategia de hacer este co-branding y sobre todo con el Clio y los números de oro, altamente positivos. Me decías recién que cada 24 semanas la gente puede participar por el sorteo del auto, pero además todas las semanas hay otros tipos de concursos, ¿no? Exactamente, participan por 35 mil pesos semanales. Comprando el diario de los sábados se les entrega una tarjetita con la cual controlan diariamente y el día jueves cierra el entretenimiento y si completaron toda una grilla pueden ganar los 35 mil pesos. Si son usuarios de la tarjeta Sol, además duplican ese importe. Buenísimo. Así que bueno, es... Sí, muy bueno. Muy buen monto, o sea, a comprar la Gaceta, a buscar los números de oro porque todas las semanas hay 35 mil pesos. Exactamente. ¿Cómo es el balance, bueno, de Pieve y Renault este año, no? El Clio Mio anduvo muy bien. Duster es un producto que hoy lo ves en todos lados, altamente posicionado en el mercado, con lo cual, vuelvo a repetirte, el balance es muy positivo y cuando nosotros trabajamos con la Gaceta con respecto a esto,
creo que hemos cumplido nuestra misión. Creo que ha sido un año muy bueno para la marca, muy bueno para Pieve y bueno, el balance muy contentos y la verdad, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embarmerait pas autant, maintenant une seule fleur dans mes andes. Noticias, política, deportes, espectáculos, actualidad. Radio Q, nuestra forma de entender la radio. 102.1. Ya no estás solo. Sugar Hill Gang, Wonder Mike. Atención amigos, todos ustedes ya saben que Tarjeta Su Crédito es la tarjeta de los espectáculos. Y octubre termina con todo porque vamos a poder disfrutar del show de QV4, del Oficial Gordillo y de Antología del Teatro Negro de Praga. Pero como si esto fuera poco, para noviembre la cartelera que nos espera es realmente impresionante, porque llega el show de Las Pelotas, de Catupe, Cumachu y de Divididos. Y prepárense porque en el mes de diciembre llega el más grande de todos, el señor Cacho Castaña, aquí en Tucumán. Ya saben que pueden obtener sus entradas hasta en 6 cuotas sin interés en Tarjeta Su Crédito en San Martín 850. Por otra parte, les voy a invitar a un lugar muy especial que se llama Calma, que es una casa de estética que queda en la calle Pedro Madruelo 98. Allí van a encontrar una variedad impresionante de tratamientos para pies, manos, depilación, uñas decoradas y muchísimas cosas más. Pero estuvimos justamente con Pilar y con Agustina, quienes nos cuentan justamente sobre Calma, casa de estética. Hola. Somos Agustina y Pilar, estamos en Calma, Casa de Estética. Un proyecto claro. Muy importante que hemos logrado concretar. Una cosa que vimos en un viaje, una casa de estética o spa donde hacían manos, pies y se nos metió en la cabeza. Creo que en Yerba Buena falta algo así. Si bien tenés el servicio de manos, de pies en un montón de lugares, la distinción que nosotros le hemos dado a este lugar no existe en otra parte. Bueno, nosotros ofrecemos en esta primera parte, que es cuando uno entra, el servicio de manos, donde tenemos manos comunes y manos decoradas, que es la tendencia porque se está viendo en muchas partes, uñas diferentes. Tenemos masajes también, tenemos la podología y la parte de pies en otra habitación, tenemos la parte de depilación. Tenemos pileta, la pileta estamos dando clases de natación. Eso hemos querido hacer, como sectorizar las cosas, cosas que la clienta que se viene a hacer solamente manos esté tranquila, los pies en una habitación diferente, y eso también ha sido parte de que elijamos una casa. La estética y decoración del lugar estuvo a cargo de nuestra hermana Sol. Ella se dedica a eso, es decoradora, ambientalista. Esto está como más retirado justamente porque queríamos la privacidad de la clienta. Ofrecemos también paquetes. Fundamentalmente apuntamos a los paquetes para regalo. Hemos tenido paquetes de promociones para primavera, para el Día de la Madre, y así cada evento especial lo queremos promocionar. Tenemos una promo para teens, que es hasta los 18 años. Como ahora las niñas se empiezan a cuidar desde mucho antes, también puedan acceder a esto a un precio un poco menor. Además de todos estos paquetes, tenemos la venta de los productos con los que trabajamos, que hemos apuntado a cosas de buena calidad, para que la clienta no solo se vaya contenta con el servicio que lleva realizado en sus manos, por ejemplo, en sus pies, en los masajes, sino que pueda adquirir el producto y llevarse algo lindo a su casa. Las esperamos a todas acá en Calma, Pedro Maderuelo 98. Estamos abiertas de 9 a 9 todos los días. Thank you.
to see you, or when you're doing good, oh Silva, Avenida Colón 120 y sucursales. Siempre, Sheraton Hotel Tucumán, Leo Paparella, Bruno Salas, Fabián Sigona, Hermanos Bernucci, Loli Antoniale, Alejandro Maglietti, Hernán Drago y vos. Del Expo, 3 y 4 de noviembre, Sheraton Hotel Tucumán. Para más información, búscanos en Facebook o ingresa a www.delexpo.com.ar. Oh yeah. What's up, world? ¿Ya sabes qué quieres ser mañana? Porque el Instituto San Judas Tadeo te ofrece tecnicaturas de nivel superior que están pensadas para vos, porque son carreras cortas de inmediata inserción laboral, en donde además te ofrecen títulos oficiales, excelencia académica, prácticas y pasantías hospitalarias. Para inscribirte es súper fácil, solamente tenés que llamar al 424-2213, que en el Instituto San Judas Tadeo, por supuesto, te están esperando. Ahora sí, amigos, vamos a la siguiente nota, y es justamente con un amigo de la casa, el señor Gonzalo Urueña, nos visitó, estuvo en nuestro living contándonos sobre la cartelera hasta fin de año organizada por Urueña Group. Amigos de Show On, como bien sabemos, este año la cartelera de espectáculos aquí en Tucumán fue realmente impresionante. Tuvimos un montón de artistas de primer nivel y, por supuesto, este señor que está a mi derecha tuvo mucho que ver con esto. El señor Gonzalo Urueña, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme al piso. O sea, contento por estar en este gran lugar. Bueno, este año fue un año increíble para ustedes, ¿no? Han trabajado muchísimo de enero a diciembre, lo que quede, porque todavía falta. Es verdad, trabajamos mucho. Yo te cuento, la familia, mi viejo tiene 47, yo no sabía cuántos años de producción de espectáculo. Mi viejo trajo, la primera vez que vino a Tucumán fue con Julio Iglesias. Tiene 47 años de carrera y bueno, seguimos toda la familia, por eso pusimos un sello este año que se llama Urueña Group. Bueno, este año, a ver, de los nombres que se me vienen a la cabeza, Arjona, Ricardo Montaner, Abel Pintos, bueno, el Atahualpa. Un Atahualpa que completo. También recordamos que somos productores, traemos muchos, somos managers de muchos cantantes que le ofrecemos mayormente de la fiesta del caballo, un ejemplo que la gente no sabe. No hacemos nosotros la fiesta, pero somos los productores de que vendemos el producto para todo espectáculo. Bueno, nos quedan, no sé, 2 meses, estamos ya a 2 meses de que termine el año, y ustedes todavía no pararon. No, tenemos el 2 de noviembre, tenemos Las Pelotas y Catupecu, que va a ser una noche increíble para todos que le gusta un poco el rock. Se viene el 21 de noviembre Dividido y lo más importante, Cacho Castaña. Cacho Castaña, 7 de diciembre, invitada de Gata Varela. Con la Adriana Varela. Exacto. Exacto. A los que les gusta el rock, van a tenerlo, por supuesto. Claro. Algo de folclore, alguna sorpresa, seguramente también tendrán. Algo ahí, seguramente. Pero, sí. Sí, sí, tenemos hasta fin de año. Si Dios quiere, viene Abel Pintos. Uh-huh. Pues falta una presentación a fin de año. Bueno, eso para cierre de año. Pero por supuesto, vos ya tenés la grilla pensada o más o menos casi cerrada ya para 2014, me imagino. Sí, tenemos algo armado que se viene armando hace ya hace un año. Si Dios quiere, tenemos Cristian Castro. Tenemos también Luis Miguel, La Bomba Grande. Si Dios quiere, Maná. ¿Lo decís? Sí. Maná. No te puedo creer. Sí, si Dios quiere la vida. Maná, Luis Miguel y Cristian Castro. Sí. Una locura. Sí. Es una charla, está todo aprobado. Estamos haciendo fuerza que se dé. Y para los más chicos, si Dios quiere, tenemos Violeta. Bueno, Gon, muchísimas gracias. Voy preparando un poco las cuerdas vocales, vamos preparando la garganta para cantar. Yo creo que andás preparando las vinchas. Sí. Lo voy a hacer. Las vinchas y bueno, y ya saben toda la gente que mira Show One, se viene un espectáculo, un año increíble el 2014. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Dónde están
todos los chicos. Gracias a que sus defensas están bien altas, se divierten y aprenden junto a los nuevos frutianimales de Cepita del Valle Nutridefensas. Cepita se unió del Valle para darte más, con vitaminas C y E y zinc que ayudan a proteger el sistema inmunológico. Cepita del Valle Nutridefensas nutre sus defensas y su imaginación. Vidicom. Contamos con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo, 1141. Oh, yeah. What's up, world? Atención amigos, porque ya llegó a Tucumán el alto plan de Natania para hacer fácil lo que antes, Javi, era prácticamente imposible, ¿eh? Tu departamento sí o sí, todo financiado. Te mudas y lo vas pagando como si fuese un alquiler. Sí, súper cómodo. Súper cómodo. Así que súmate vos también al alto plan de Natania. Ahora sí nos vamos a la siguiente nota, señor. Exactamente, estuvimos en el Sheraton, que tiene un nuevo concepto para Noche Tucumana, un boliche que se llama así. Estuvimos ahí en su increíble inauguración. En una de las mejores noches de lo que va de este 2013, inaugura un nuevo concepto, bueno, algo totalmente diferente. Yo creo que esto no se le ha ocurrido a nadie. Tenías que ser vos. Gracias, gracias. Gracias por el halago y gracias por nada, la ocurrencia. Yo te cuento, nosotros tratamos siempre de estar atentos a lo que sucede a nivel mundial y a nivel internacional con respecto a diversión nocturna, ¿no? Que es lo que nos compete a nosotros. Esto ya sucede en otros lugares del mundo. En Las Vegas, cada cadena de hotel tiene su nightclub abajo. Y bueno, y está bueno poder recrearlo acá hoy, digamos. Un lugar, te diría que muy femenino, con mucho carácter femenino. El lugar tiene todos los amenities y todos los servicios propios del hotel. Para ella es también por el juego de nombre, G de Sheraton. También, digamos, nos brindaba la posibilidad de jugar con eso. No es un boliche, no es un pub, es algo absolutamente diferente. Totalmente nuevo, vanguardista en materia de esto, ¿no? De diversión nocturna. La fusión boliche, disco, pub, ¿qué es lo que vos decís? Club, bajo la bandera de Sheraton, genera esta magia, ¿no? De los servicios, de los amenities. Y nada, está buenísimo que nos haya abierto la puerta toda la gente que hizo posible esto, que apostó y que sobre todo confió en nosotros, que dijo vengan y nada, y desarrollen, háganse unos caudos acá. Allí está apuntado un público más 30. Bueno, a esa gente está dirigida. Temprano tenemos un espacio que se llama La Terraza, que es un poco la previa de G. G opera en el restaurante del Sheraton, que sería Mora. ¿Qué es lo que sucede? El lugar muta, cambia a partir de la 1 de la mañana y se transforma en el club. Sí, no. Esto, insisto, solo podía ocurrírsele a este señor. Esta noche es la noche de G, es la noche del señor Ricky Farías aquí en el Sheraton. Gracias. Muchísimas gracias a vos, ¿eh? Y saludos a César. Y nada, me alegro que hayan venido y están todos invitados allí. Te he visto con tu libro, está mirando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Conferencia empresarial de nivel internacional en Tucumán. Jürgen Klarik, número uno en el mundo en el neuromarketing. Paula Molinari, líder en América Latina en gestión del cambio y desarrollo de organizaciones. Lunes 18 de noviembre a las 8:30 horas en el Hotel Hilton Garden Inn. Inscripciones al 0800-444-2213. Usa la cabeza, ponete el casco, recordá que es obligatorio para conductor y acompañante. Se debe utilizar debidamente sujeto a la cabeza. Siempre debe tener marcas retroreflectivas y deben ser reemplazados cuando han sufrido golpes. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¡Viva la ciudad! Oh, yeah.
What's up, world? Javi, ¿usted está listo? Estamos listos para revolver toda esta cantidad de cupones. Claro que sí, porque vamos a hacer el sorteo por el Día de la Madre de la Gente de Bluebell. Yo revuelvo, bueno, está bien. El primer premio es para María Inés, que vive en la calle Félix de Olazabal. No vamos a decir teléfono, ni, a ver, tapamos, ni dirección. Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir, pero antes vamos a mostrarles lo que tenemos puesto, ¿le parece? ¿Comienza usted? Comienzo yo, estoy bien colorido, bien verde, con los colores primaverales, ya acercamos el verano, aunque no parezca, toda la ropa de Guevara con las zapatillas de gola. Muy bien, les cuento que mis zapatos son de la gente de Bárbara, me visten las chicas de Osira con la nueva temporada, ya primavera-verano 2014, el maquillaje mío de Javi es de la señora Ana Anzorena y me peinaron como siempre en Silvina Hair Center utilizando los productos de Kerastase Couture Styling. Chicas, tienen que probarlo, es realmente impresionante toda esa línea. Nosotros volvemos a encontrarnos, Javi, semana que viene, miércoles 23:30 horas por canal 12 de CCC, aquí en Show One, haciendo qué cosa, marcando la diferencia. Chao.